Bienvenidos a la semana 5 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA, en la categoría infantil AA 2016. En lo que es esta semana crucial para muchos equipos ya rumbo a la calificación, Pumas llega con el marca de 3 ganados, 0 perdidos, mientras que los Linces de la Universidad del Valle de México llega con marca de 1 ganado, 1 empatado y 1 perdido. Los árbitros de APROMEX, árbitros profesionales de México, con el referee Rogelio Lara Núñez, quien es el encargado de llevar las acciones de este partido. Listos los capitanes de este encuentro por parte de Pumas. El equipo de los Linces de la Universidad del Valle de México gana el volado y decide recibir el balón. Y aquí viene la patada de salida por parte de Iker Estebanés. Viene la pateada. Luis del Jumeao es el que está fildeando después de un bote. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Jorge Loza es el quarterback de los Linces de la Universidad del Valle de México. Una defensiva 50 la que está parando la escuadra de los Pumas. Segunda oportunidad. Loza, el propio quarterback, decide correr. Tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Van jugada de pase, de truco. El pase que es incompleto. Luis del Jumeao es el hombre que encargado de patear de despeje. Los botes le favorecen aquí a la escuadra de Pumas. En escopeta, Alberto Madrigal. En primera oportunidad, jugada de engaño. Vienen con el pase a Elian Rodríguez. Elian, el pase completo. Nuevamente en escopeta con trips del lado izquierdo. Flex del lado contrario. Van con una jugada directa. Entregándole a Roberto Parrazuelo. Se cierra la defensiva. Trataron de sorprender con una formación muy abierta. Cuarta oportunidad. Formación, patada de despejes, Iker Estebanés. ¡Uy! Están bloqueando la patada. La patada es bloqueada por parte de los Linces y cubierta por ellos. Excelente jugada en la penetración y van a quedar en la yarda 28. Jorge Loza, quarterback, también en escopeta, con formación en doble gemelo. Van con el propio quarterback, se está escapando, se puede ir. Primera oportunidad, van con Del Jumeao, no lo pueden detener, van por el centro, sigue avanzando hasta la yarda 3 de los Linces de la Universidad del Valle de México. Engaño, Loza, el quarterback, intenta hacerla personal, detenido. Segunda oportunidad, 1 yarda, van con Luis Del Jumeao, touchdown, 1 yarda, anotación para los Linces. Edgar Lara en el intento del extra. Este es bueno. Ahí está una patada larga, larga. Muy buenos los botes. La toma Rodrigo Orozco dentro de la zona de anotación. Decide sacarla. Y lo van a detener en la yarda 10. Está crecido el equipo de los Linces de la Universidad del Valle de Pumas. Tendrá la primera oportunidad. 10 por avanzar desde su propia yarda 5. Alberto Madrigal entrega directo. Van con Axel Garza. Alberto Madrigal en los controles. Conteo largo por parte de Madrigal. Allá viene Roberto Palazuelo. Tomando ventaja del lado derecho. Allá viene Axel Garza. Va a quedar muy cerca. Vamos a ver, depende dónde coloquen el balón. No, vendrá cuarta oportunidad. Un solo fielder por parte del equipo de los Linces. Y ahí está pidiendo recepción libre. Uy, tenía todo el camino por recorrer. Sacoreva coloca al fullback del lado derecho. El pase Hitch, pase a la zona. Este es completo, les están dando muchas yardas. José Luis Canales, el head coach de Pumas Oro, aquí en el diálogo con el referee. Loza en primera oportunidad. Van con la optativa. Loza. Ahí está Diego Rodríguez. 8 yardas por avanzar. Jorge Loza queriendo jugar mucho por el lado
derecho de su formación, ahí tomando toda la ventaja también el fullback para poder bloquear, y por ahí van a atacar, van con la optativa donde Daniel Barreras haciendo una buena persecución, tacleo diagonal. Tercera oportunidad, son 7 yardas por avanzar. Cambiaron al coreback, que es Ian Cruz. Este hace un engaño, va por el centro, se puede ir a las diagonales, Ian. Losa en los controles, entregan el balón, van de poder a poder. Ahí está volando un pañuelo. En escopeta Jorge Losa, coreback. Colocando doble gemelo y hombre en movimiento, que es Ian Cruz. Losa trata de ir por el centro. Se cierra la defensiva, Diego Rodríguez, Julio Gracida en la tacleada. Están en la yarda 19. Van con Jorge Losa. Diego Rodríguez todo el tiempo sujetando a Losa, no le permite mayor avance, una yarda de ganancia. Izquierdo, flex del lado contrario, el pase, pase completo, buen trabajo de Axel Néstor Díaz. José Luis Caballero Valdivieso, quien es el head coach de la categoría infantil AA de los Linces. Intentar un gol de campo de 35 yardas. Edgar Lara le pega y es... No es bueno. El marcador nos indica 7 puntos para el equipo de los Linces de la Universidad del Valle de México. 0 para los Pumas Oro. Madrigal en los controles. Van con la optativa. Le entregan a Axel Garza. Axel con uno de los mejores avances que ha tenido. En escopeta, Madrigal, viene el centro, van por ahí atacando directamente. Ahora entregándole el balón a Diego Telles, el fútbol. Madrigal, van con Néstor Díaz por el centro. Néstor en ese segundo esfuerzo consiguiendo otro primero y 10. Lado derecho para el equipo de Pumas, otra vez con la optativa, con Axel Garza. Este corta hacia el centro, vio que por la banda había una muy buena cobertura. Axel Garza. Trips del lado izquierdo. Madrigal hace la lectura. El propio coreback lo detienen. Allá va el segundo esfuerzo por parte de Madrigal, pero no va a ser suficiente. Alberto Madrigal en una personal, mandando una jugada de coreback. El balón está colocado en la yarda 43 ya del terreno de los Linces. Jugada de play action. Van con el pase es largo y es completo. Va a ser anotación para Francisco García. Trayectoria de poste. Touchdown para los Pumas Oro. La oportunidad nuevamente. En el centro va a ser un pase. Pase. Estebanés, y en el centro la patada y es bueno. El marcador nos indica en el segundo cuarto el equipo de Pumas Oro tiene 7, Linces de la Universidad. Iker Estebanés, muy bien. Para la ofensiva de los Linces viene la patada. Del Juameo, ahí está en la devolución, llegando, haciendo contacto. Parece que le arrancan la pelota, eso es lo que quiere el equipo de Pumas. Silbatazos. El equipo de Pumas está recuperando el balón. El equipo de Pumas le está arrancando el balón. Es Julio Gracida, el número 21, el que está recuperando el balón en los equipos especiales. Yarda 30 para Pumas Oro. Va con Madrigal, este le entrega a su vez a Axel Garza, trata de doblar la esquina a Axel Garza, hace bien en salirse del terreno de juego. Tercera oportunidad, 9 yardas para el primero y gol. Madrigal va con el pase a Francisco García, Francisco García trata de escaparse, anotación. Tercera oportunidad, parece que hay jugada de tiempo para 2 jugadas más, viene buscando el pase. Con la patada, pateando hacia el lado izquierdo de la formación. Ian Cruz está soltando la pelota.
Parece que el propio Ian lo está recuperando. Los linces de la Universidad del Valle de México. Del campus Lomas Verdes viene la patada es larga. Rodrigo Orozco es el que hace la devolución. Rodrigo Orozco se está escapando. Madrigal, van con la jugada pantalla con Axel Garza. Axel busca ahora correr hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo. Axel Garza trata de rebasar, le faltaba un hombre. Esa es la oportunidad, van por el pase. Pase en la pantalla, van con el número 5, llegando a la primera y 10. Va a escapar, va por el lado izquierdo. Allá va la patada de despeje, una patada que entra a la zona de anotación. Es touchback, coreback, con gemelos del lado derecho, en escopeta. Loza avienta el balón, el pase que es incompleto. La patada de despeje, Luis del Jumeao viene con la patada. Esta sale por la línea lateral a la altura de la yarda 30. Madrigal. Jugada de play action pass. Allá va corriendo Madrigal. Se quita una tacleada. Formación Wishburn. Le entregan la pelota a Axel Aram. Axel Aram. Segunda oportunidad. Jugada de pase. Alberto Madrigal suelta el envío. Solo en la zona de anotación. Touchdown. Voló un pañuelo. En la jugada, el pase largo. Buscando a Santiago con doble gemelo en tercera oportunidad, son 25 yardas por avanzar. Sueltan el pase es largo, buscando a Francisco García. El pase que es interceptado. Buena cobertura por parte de los linces de la Universidad del Valle de México. Alan Rodríguez, no sé si hubiera sido mejor en ese momento que tirara el envío. Gemelos del lado izquierdo de su formación van con una directa. Ahí se cierra la defensiva sellando Daniel Barrera. Colocado en la yarda 7, Jorge Loza va con el pase que es incompleto. Tercera oportunidad, 8 por avanzar. Jorge Loza, coreback, mueve a Ian Cruz. A este le hace el engaño, se cierra la defensiva. En escopeta, Jorge Loza, gemelos del lado izquierdo, receptor del otro lado. Van con el pase es largo que es incompleto. Van directo con el quarterback, bien por parte de Axel Néstor Díaz, número 12, el linebacker. Rodrigo Orozco solamente para fildear. Edgar Lara le están bloqueando la patada. Ahí la levanta Axel Garza. Axel levanta el balón y lo devuelve hasta el touchdown. La UNEFA. La patada es larga por parte de Iker Estebanés. Bueno el fildeo. Ian Cruz en la devolución. Ian Cruz tomando el carril de alta velocidad. Posibles receptores abiertos. Van con una jugada por parte de Jorge Loza, que aquí se puede escapar. Bien, Loza sigue moviendo las piernas. Se puede ir. Primera oportunidad, hombre en movimiento. Ian Cruz ahora es el quarterback. El propio Ian vuelve a hacer el engaño y encuentran los huecos, aunque aquí Diego Rodríguez y Eduardo Castillo. Ahora regresa Jorge Loza a los controles en segunda oportunidad y 20 por avanzar. Sale Rolando Loza, van con el pase que es incompleto. Loza tiene tiempo, va con el pase cerca de ser. Termina el partido, gana el equipo de Pumas Oro. 1, 2, 3, ¡gol!